Buenas, buenas. Muy bien, parece ser que ya tenemos algunos para empezar. Muy buenas noches, damas y caballeros, y sean bienvenidos a una nueva emisión de Super Mecha Champions, transmitiendo en vivo hacia Twitch y retransmitido a YouTube desde la comunidad de mi habitación. Es sábado y los mechas lo saben, así que vamos a aventarnos una Battle Royale. Pero primero, a mí me salió la peli de Spider-Man. Bueno, como decía, pero primero vamos a entrar a la Chromatic Ball porque ya tengo para hacer una tirada de 10. Y como pueden ver, ¿cómo se llama? Ya en esta tirada, a la de a fuerzas me va a salir un premio de clase S+. Y a mí solo me quedan dos premios. Esta skin de, ¿cómo se llama? Hotsteel, llamado Steppenwolf. O esta skin de Leviathan Mark IV de Trío de Enders. Así que vamos a ver qué me toca. Deseenme suerte, muchachos. A ver. Ya tengo eso. No está mal. Ok, otra vez ya tengo eso. Ajá. Ok, creo que aquí viene el premio gordo. Sí, ahí va. Es el premio gordo y ¡al Leviathan Mark IV! ¡Wow! Eso estuvo buenísimo. Vean nomás, es hermoso este skin, ¿eh? A ver, vamos a ver los últimos tres premios. Ya tengo ese graffiti. Tengo ese. Ya tengo el emoji. Bueno, fue una buena tirada, ¿eh? Recuerden, Sanguine ilegalmente en la herejía de Horus murió dos veces. Vaya. No sabía eso. Pero bueno. A ver, muchachos. Acabo de... Todos en mi clan... Todos ahorita ya saben que me acabo de ganar la skin de S+ de Leviathan Mark IV. Pero bueno. Freeman. Bueno, basta de esto, vamos directo a la acción. Creo que ya tengo a Redwall en nivel 39. Sí, ya nomás me falta subir un nivel. Siempre hay alguien que dice Ubu en los clanes. Sí, no falta, Pero bueno, basta de charla, vamos a la acción. Cuando la traición de los hermanos en el desembarco, Vulcan se quedó defendiendo mientras los marines cogieron a Corvus y huyeron. Cuando se fueron a no poder pasar a Vulcan, lanzaron una nuclear. Sí, uy, no manches, en serio, no. Vulcan y Sanguinius, por eso te digo, no me decido entre ellos dos, ambos son badass a su manera. A ver, Battle Royale en Origo Island. Vamos a empezar algo suave. Vamos a empezar, creo que suave. Muy pesado. Vamos a empezar pesado porque ¿cómo se llama? Origo Island todavía sigue siendo una zona problemática. A ver. 45 segundos. A ver, segundo como piloto, tercero como mecha. Fatal Wings. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arránquese. Vaya, sí que está difícil, ¿eh? O sea que Kurz tuvo que ir en persona para derrotarlo. Vaya. Para derrotar a Vulcan. Vaya locura, ¿eh?
nuevo. Nadie pensó que Vulcan estaba vivo. Conrad lo guardó el secreto. Wow. A ver, vamos a usar esto. Oh, bueno, ya tengo el arma de francotirador, pero eso no está mal. No. Me sirve más este. Ah, tengo una comisión, tengo que usar dos de estos. Así que vamos a usarlo de una vez. Por cierto, la bomba nuclear fue regalo de Lionel a Don Perturabo. No manches, ¿en serio? Para tener su voto en la nueva elección del Señor de la Guerra. Ay, creo que el Lionel deseaba pedir trágame tierra cuando vio lo que pasó, ¿eh? Sí, me sirve más esto. Lionel es el primarca traidor que era leal, mientras Aparius era el traidor que era leal. Sí, no manches, eso sí era ridículo. Creo que lo que quisiste decir es que Lionel era leal que era traidor. Digo, el traidor que era leal, mientras el Farius era el leal que era traidor. A ver, vamos a ver. Acabo de oler una víctima por acá. Ah. Mecha time. Your demise is inevitable. A ver qué podemos ver de acá. Épale. ¿Qué dice? En el lore de la legión de Lionel no fuera tan tachada, Alfarius se tomó los méritos de Lionel en la herejía. Imagínate qué papelón estaba haciendo Lionel. No, pues sí, ¿eh? Qué desmadre hubiera. Qué desmadre. Pues oye, considerando cómo son los ángeles oscuros, no me extrañas que. No me extraña en lo más mínimo. Reza linda, pues le rézale a alguien porque ya valiste. Me llevo Crisis Doll.
not disturb my solitude. Lionel apareció a Los Ángeles Sangrientos durante Macrath porque pensaba que eran traidores y dejó un ma. Bueno, Ponix, adiós. Aquí. Bien, hasta ahora. Hasta ahora vamos bien. Quedan 54. Ya me he funado a 4 y un mecha destruido. Vamos a ver cómo van a. A ver el mapa cómo vamos, todavía el área se encoge y todavía estoy en una zona sal. Alguien por acá. ¿Fue mi imaginación? Ah, miren, mejora palmeca. A ver qué me dan. Ay, si ven con papá. Se están cayendo rápido, ya quedan 9 nada más. 7, vaya. 6. ¿Qué hay por aquí? Cinco, vámonos. Vamos a ver, ya nada más quedan. Ya quedan 4 y gano. Tres. Dos.
Ok, es hora de la verdad. A ver quién falta. Is inevitable. Recuerden, Angro quizás aparentemente ser muy berraco, pero en el lore ha perdido varias veces. La legión de Lehman tiene... Mientras Angro dio una paliza a Lehman, ellos derrotaron a su legión, lo tenían rodeado. Lehman lo dejó ir porque... le había ganado el duelo. Sanguinius le ganó transformado en príncipe demonio. Perturabo le ganó por desgaste. En el lore más reciente, Lionel le ganó por su experiencia cazando bestias y usando su propia fuerza y ferocidad en su contra. Lionel es el mejor primarca cazando animales, incluso mejor que Vulcan. ¿Dónde está el que falta? Igual se funaría por desgaste. Bueno, ya valió. ¡Sí, señor! La primera victoria del día. No estuvo mal. Vamos a ver. Y otro MVP para la colección. Denme unos buenos por eso. Siguiente, Daredevil Lightning Speed Irresistible. Empezamos bastante flojo, ¿eh? Solo me funé a 6. Siguiente. Sí, te digo, empezamos bastante flojo, no me funé más que a 6, y eso ya es muy poquito. A ver, misiones. Ajá. Eventos. Ah, ya reclamaré esto, perfecto. Fun Days of Summer, vamos a reclamar esto, aunque no sé por qué, ya tengo el premio. Estos a huevo. Bueno, empezamos una buena racha. A ver cuánto llevamos de Eternal Champion. 2. Vaya, nos falta mucho camino. Vamos a la siguiente a ver si podemos mantener esta buena racha. Bounty Hunter en Alpha. A ver qué tal nos va aquí. Al menos le regaló a Roberto. Crazy Bear. Mark. Money 27. 8.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arránquese. A ver, vamos a ver qué tal nos va. ¿Preparados? ¿Listos? ¡A volar! Un momento, ¿ni siquiera le ganó a su clon? ¿En serio? ¿Angron perdió contra su clon? ¡Wow! ¡Ah! Fulgrim. A ver, ¿cómo se llama? Otro gran perdedor fue Fulgrim. El Fulgrim no fue capaz de ganarle a su clon. ¡Ay, no seas mamón! Un momento, ¿o sea, si ya se encontraron Fulgrim y su clon? Vaya, eso fue estúpido. Fabius, para poder escapar de su legión, usó el clon perfecto de Fulgrim en la cara de Fulgrim. Cuando iban a pelear, vino Thrasin y se llevó el pago de Fabius, que era el clon de Fulgrim. Fulgrim quedó con cara de idiota. ¡En serio! Ay, si ven con papá. Fabius ese día le bailó sabroso a su padre. No manches. Hija de la fregada. Es muy buena, No, eso sí fue una patada en los huevos, hombre. ¿Ah? A ver. ¿Cómo va encogiéndose el área? Bueno. En lo que el área se encoge, yo voy a ir por ese cartel de Se Busca. Ya tengo presa. Oh, sí, bien con papá.
Muy bien, vamos con Dreadwolf a ver qué tal nos va. Voy a ir por mi presa. Creo que sí es ese. A ver, esa es mi presa. Voy por él. ¿Sun Wukong? ¿En serio? ¿Me funé a Sun Wukong? ¿Qué dice? Sí, príncipe demonio Fulgrim perdió ante uno de sus hijos leales que estaba sepulcrado en Isban III. ¡Ah, sí, cierto! Que era un Dreadnought y que, ¿cómo se llama? Era el único leal, ¿cómo se llama? Que fue tan leal que prácticamente cuando supo de la traición empezó a atacar a toda la legión. Sí, cierto. Cuando lo fueron a buscar... cierto aparato ahí en la señal de auxilio, despertaron el ataúd. El ataúd dijo: pelea al primarca, pero este cogió una de las bombas víricas que destruyen planetas. Dijo: por el emperador, por los hijos del emperador. Y explotó en la cara del primarca. Murió, pero le ganó. No, eso sí fue una. No, neta, Fuzzy me está hecho pa' valer. Porpos, primarcas, demonios respetables son Angron, Perturabo y ya. Los demás dan pena ajena. Mira Mortarion, que volvió de Portes perder. Ay, Dios.
Thanks. Si preguntas por Magnus, Magnus es muy tonto. Para ganarse el mi respeto, lo inteligente no le quitó lo tonto. Es que sí, no manches. Magnus presumía de ser muy listo y muy y todo, pero ¿cómo se llama? Vaya, que cometió unas burradas de proporciones bíblicas. Sí, igual voy a hacer unos ahorritos. Gracias, Orlando, por convertirte en un buen sacrificio. ¡A huevo! A ver, ¿cuántos quedan? Ya quedan 7. Vamos. Ok, en lo que llegue ese paquete, vamos a abrir esto. Big Money, vamos. Durante el asedio de Terra, Dorne da órdenes a sus hermanos. Marín, papá Dorne, ¿te acuerdas de tus órdenes? Eran guardar posiciones. Sí, Marín, el Khan atacó de frente en un ataque relámpago. Dorne, lo que faltaba, y sanguíneos. Marín hizo lo mismo. Dorne, ¿pero qué? Marín, por cierto, Sigmund estaba peleando contra Fulgrim. Papá Dorne, ¿dónde estás? Mientras tanto, Dorne, Sigmund, sostenga Fulgrim, ya le voy a dar en la mano. ¡Ay, Dios! Buen intento, ya quieto. Ok, ya nada más faltan 2.
close. Your demise is inevitable. Peor, ni Roberto Modo Berserker, que supuestamente tiene la fuerza de dos primarcas, le hizo cosquillas a Fulgrimdorn a puño limpio, le rompió el hocico y lo estaba ahogando con sus músculos. Según los fans de Roberto, tiene la fuerza de dos primarcas, pero los dos son Lorgar. No, mamón. Bueno, tuvimos una buena. Vamos, denme unos buenos por eso. Ya esta está un poco mejor, pero todavía está algo flojo. A ver. Ah, ya estoy a punto de ganar otra estrella. A ver, comisiones. Eso es todo. A ver qué hay acá. Bueno, antes de que comencemos otra batalla, ahorita vuelvo. Denme un segundo. Listo, ya regresé. ¿Qué dice? A mí me duele que la participación de Kane se considera una historia alternativa para poder avanzar en la historia y no dejar al saqueador como un perdedor. Aún no sé por qué la empresa permitió votación sabiendo que iban a ganar los imperiales. Al menos aún nos queda Chiapas como maestro de escuela de que la gente lo idolatraba. Ah, sí. Y creo que para Kane, el ser maestro de la escuela Proginium fue lo mejor que pasó. Bueno, a ver. Vamos entonces a la siguiente pelea. A ver qué tal nos va. Bounty Hunter en Alpha. Otra vez vamos a hacer cazarrecompensas, ¿eh?
A ver, 70 segundos. Jenny Alescha y Vicious Vicky. A ver, uno top de pilotos. Ah, Vicious. Uy, Vicious Vicky está en las dos tops. Recuerden, Ciafa no es el mejor de la guardia, es el segundo mejor. Es el segundo mejor. Marco es el mejor. Bot, Vicious Vicky, Long. ¿Cómo se llama? Longer Shanks. Ok. Vicious Vicky es. Oro 3. ¿Oro 3? ¿Por qué está en el top de? Entonces, ¿por qué está en ambos tops? A ver. El mapa. Westfield es un buen lugar para empezar. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, arránquese. Ah, Life Fargo, sí. Es el Rambo de la guardia, liberó un planeta solito y apalizó Drukhari, sí. Sí, ese es Life Fargo, es... Quiero ver una de las historias de Sly Fargo, ¿eh? Porque en serio, quiero ver cómo ese cabrón logra hacer esas proezas, porque... que haya hecho cosas... Que haya derrotado enemigos que muchos les cuesta todo para ganar. Y él lo hace solo, no manches. Por cierto, si los Drukharis pueden revivir mediante... con su tecnología, Roberto podría pedir a su novia Drukharis que ayude a revivirlo. No olvides que él también puede, que ella ya lo puede revivir con el dios de la muerte. Así que no es necesario ¿cómo se llama? Ya no es necesario pedírselo a un Drukhari. Bichabat, adiós. Ah, acá tenemos víctimas. ¿Dónde está? Yamitori, adiós. Aún no sé cómo Kane le ganó a los Drukharis. Yo tampoco, Yo tampoco logro entender cómo Kane le ganó a un Drukhari.
Día a día. No esperaba esa sorpresa. Wow. Ah, ahí está. Target is down and out. Target is down and out. Ah, este era uno de los del top, Longer Chunks. Pues no era tan peligroso como se. No era tan peligroso. Ajá. Vamos a quedarnos aquí un ratito. Headshot next time. Remember my name. Headshot next time. Ah, sí, este. Toma. Pantio Villa. Ay, qué nombre. Caín de los pocos comisarios que son bien queridos por los comandantes de la guardia, los mandamás. Una vez Caín se perdió y un comandante se enteró, envió en 3 regimientos a buscarle. Solo regimiento para conquistar un planeta. Solo un regimiento basa para conquistar un planeta. No mames, ¿en serio? Y ¿cómo se llama?
Caín, para ganar tiempo, dijo que vienen refuerzos y que mejor se rindieran. La gente le siguió el juego hasta donde la posición del clan Caín dijo, cuando le iban a matar, tiraron las armas y pidieron misericordia. Caín evitó la rebelión de un planeta. ¡A su madre! Lo peor, cuando vieron a los tres regimientos, se cagaron en los pantalones. ¡Wow! Y de seguro Caín dijo, ¡wow, qué pinche suerte tuve! ¡Oh, Dios santo! ¡Ay, Dios! Eso estuvo buenísimo. Advance. ¡Erito! ¿Qué onda? Buenas noches. Ah, ya se me escapó. Ah, no, acá está. Gracias, Alestia. Bueno, vamos a ver qué tal nos va por aquí. Ya. En lo que llega el otro paquete, vamos a recoger este. Vamos, big money. ¿Cuántos quedan? 23, okay, ya no faltan muchos. Por acá, veamos. No. Ok, esta área está despejada. Vamos por acá. Vamos a explorar acá. ¡Ajá! Ok, tenemos una víctima. Lanzando el siguiente misil. Headshot next time. Thank you.
Graciosísimo. A ver, siguiente misil. Vamos a ver si podemos darle a otro. Ya creo que ya son suficientes. Target is down and out. ¿En serio? Wow. Headshot next time. Target is down and out. Listo. Vaya, esto estuvo cerca. Esto estuvo duro. Por cierto, los Cord usan... ¿qué? Metados no legales para tener tanta... ah, sí. Métodos no legales para tener tantas tropas, sí, sí. Duelmaster, Daredevil, Berserker, Irresistible. Ay, vean nomás cuántos... ahora sí ya están poniendo sección. Vean a cuántos me funé. A ver. ¡A huevo! Otra estrella más. Denme unos buenos por eso. A ver. A ver. Eso es todo. Ahora que lo pienso, ¿cuántos de los Lucky Ball tengo? Ah, ya tengo para hacer otra tirada. Ok, vamos a hacerla. Aunque no voy a ganar nada, ya tengo todos los premios. Ya nada más es acumular cristal. Sí. Confirmado. A ver. Automático. Es el rango. Cada estrella es un ascenso de rango. Después de juntar 5 estrellas, asciendes al siguiente nivel. Yo ahorita soy Superliga 4. Cuando vuelve a llenarse la barrita, me ascienden a Superliga 3. Me van a ascender a Superliga 3. Así que ahorita debo volver al rango más alto, que es el de la Liga Alpha. Bueno, pero voy a primero pasar por la legendaria. A ver, ahí está. Ok. Magic Hunter en Alpha. A ver. ¡Ay, José está aquí!
Hola, José. ¿Estás en la transmisión? Sí, José está aquí. Es él. Sí, es él. Bueno, ¿preparados? ¿Listos? ¡A volar! Voy a ir al ayuntamiento, voy a poner una queja. ¡Erito! A ver cuánto puedes hacer directo temprano. Pues mira, estoy pensando hacerlo, pero ya en las vacaciones de verano, porque ya, ¿cómo se llama? Ya todo el mundo va a estar más relajado, va a haber descanso y pues ya sabes. Recuerden, el emperador es tan fuerte que en el actual lore que tiene su propio reino en la disformidad, en el cual lucha constantemente contra las fuerzas de los cuatro dioses ruinosos. Legalmente más contra Korn, pero se entiende, sí. Sí, pero yo he manejado a todo. Bueno, sí es cierto, yo he manejado a todos los mechas, pero igual. A ver. Ah, tenemos a alguien aquí. ¿Quieres oír uno de mis sonetos ardientes? Lady Captain. Te hundiste con el barco. A ver, ¿qué hay por aquí? ¡A huevo! Buen intento, amigo. Who goes there? Remember my name.
A ver. ¿Cuántos faltan? 76. Bien. Ah, sí, sí tiene escopetas, pero no me gusta mucho usarlas. Ah, este es Jofet. Es que no, lo que pasa es que José es mejor pilotando, tiene más experiencia. Esa es la razón por la que siempre me la parte. Ahora sí que José es más un tryhard, así que sí, él sí pelea a ganar y a masacrar. Inevitable.
¿Cuántos quedan? 21. Attention! The field has been considerably, and we're about to reach the climax. Buen intento, Ashura. No es como un mecanismo de piedra, papel o tijeras. O sea, hay clases. Pero, y pues, creo que sí, hay un sistema, creo que sí. Pero, pues, también depende de tu talento como el piloto, porque, ¿cómo se llama? Hay algunos que pueden acabar con todos los mechas, aun si son los que le dan una natural desventaja. Ahora sí que esto es más del talento de quien pilota el mecha que de, ¿cómo se llama? Del mecha en sí. Seis. Lo peor es que tengo la peor arma para pelear con... las peores armas para pelear contra... Faltan dos, entre ellos José. Almost.
not remember my name. Nada más me falta José. ¿Dónde está? Ah, ahí está. Ahí estás. No, me va a ganar por el desgaste, porque ¿cómo se llama? Oh, ya valió. ¿Ya te vas, de Topeya? Bueno. Bueno, ni modo. Bueno, denme unos buenos por eso. Siguiente. Fire, Mecha Lover, The Rebel, Berserker, Light, Irresistible y Duel Master. Vaya, me funé al 9 por lo menos. Ahí está. ¿Cómo voy en experiencia con Dreadwall? Casi en la mitad, ¿eh? Creo que ya con eso vamos a la siguiente pelea. A ver qué tal nos va. Just let me call everybody's most
Ok. Magic Hunter en alfa otra vez. Segundo lugar como mecha. No estoy en top pilotos. 20 segundos. Vamos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arránquese. ¿Preparados? ¿Listos? ¡A volar! Keep your distance, or you'll regret it. Mejor me llevo esto. Bueno, a ver qué más podemos encontrarnos en este, en estas áreas. A ver. Keep your distance. You'll regret it. Veamos que hay acá. So, night falls.
thanks. Ay, ay, ay. Henry. No, me llevo este. Ese Doomlay va a ser un fastidio, así que mejor me deshago de él. Advance. Almost. Advance. Se me escapó. Down and out.
Target is down and out. Target is down and out. Vamos. Esto sí fue una batalla tensa, ¿eh? Almost. Freedom shall never be yours. The void is the best fate for you. Ah, todavía está vivo este güey. Keep your distance, or you'll regret it. And so, night falls. Advance! Ay, gracias a Dios, ya me deshice de este. Oh, Dios santo, ese güey sí fue un... Este sujeto sí fue duro, Advance. The void is the best fate for you. Advance. My target is down and out. Freedom shall never be yours. To return to the void is the best fate for you. Thank you.
Vaya, estuvo duro esta pelea. Denme unos buenos por eso. Ya estoy a punto, creo que ya estoy a punto de lograr los 100, ¿cómo se llama? 100 MVPs. A ver, Open Fire, Mecha Lover, Daredevil, Berserker, Lightning Speed, Irresistible y Duel Master. Wow. A huevo. En otro logro, Dynamic Duo con Dreadwolves. A huevo. A huevo que sí. Bueno, gente, yo diría que ya nos vamos retirando por esta noche, porque ya se va haciendo tarde y ya es hora de irse a mimir. Así que espero que se hayan divertido conmigo en esta emisión de Super Mecha Champions, y nos vemos el día de mañana con más acción y más diversión. Pero por ahora, me despido. Se me cuidan. Bye.